Muy buenas noches, estamos aquí en mapa de Raid, en dominio, ganamos esta partida, somos SBI, MBM, con todos ustedes, de nuevo en este gameplay, teníamos la PDW57 con empuñadura y mira láser, esta vez queríamos probar a ver si la empuñadura iba mejor que el silenciador, y bueno, empezaba muy mal esta partida porque me mataban tres veces seguidas o cosas así, o sea que... Lo que nos gusta a nosotros es remontar, aquí tenemos una Betty y bueno, pues las ventajas que llevábamos era fantasma, dureza y destreza. Las rachas que teníamos eran avión espía, helicóptero furtivo y Lodestar. Y bueno, ¿qué os iba a decir? Que no se haya dicho ya, estamos ya subiendo gameplays distintos, estamos ya teniendo muchos suscriptores, tenemos ya visitas que queríamos y esperamos comentarios, que no tenemos casi comentarios, pero... Esperemos que en un futuro tengamos muchos más comentarios que los que tenemos ahora. Y bueno, aquí estaba jugando un poquito más así a lo de esconderme un poco, jugar con los con las hormiguitas, que no me pillaran, que no me vieran. Y bueno, íbamos a intentar hacer rachas buenas. Aquí ya estamos casi, ya teníamos el avión espía, ya podíamos ver a las hormiguitas en rojo en el mapa. Ahí nos habían tirado un avión, lo habíamos esquivado de milagro. Y bueno, ¿qué os iba a decir? Este fin de semana, como algunos sabréis, habían puesto doble experiencia. ¿Qué significa esto? Pues que este fin de semana, si has jugado al Call of Duty, cuando conquistabas banderas o matabas hormiguitas, como digo yo, te daban el doble de puntos. Y eso, pues, no iba nada mal, iba de puta madre, todo hay que decirlo. Ya podrían hacer más cosas así estos fines de semana y de todo, que lo expliquen mejor cuando lo van a hacer y todo, porque no nos enteramos. Aquí nos mataron por la espalda, estábamos mirando que no nos viniera nadie por delante, que estábamos en la base de los enemigos. Y bueno, os quería comentar también que a los 100 suscriptores queríamos meter un vídeo especial, por eso hay que tener suscriptores. Esperemos llegar a 100 suscriptores para que podáis ver un gameplay especial, que nos lo hemos currado. Estamos aquí haciendo gameplays para todo. Y a los 150 suscriptores queríamos demostraros quién éramos y vamos a ponernos la webcam para que nos vierais la cara y las jetas que nos quedan cuando nos matan y cuando todo. Aquí estamos viendo uno que saltaba por ahí, ahí lo tiene, lo hemos matado. Y bueno, dábamos aquí unas vueltecitas en la base de los enemigos mientras cargábamos para que no nos pillaran. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo del Battle, que es lo mejor que he podido grabar en esta semana. No hemos podido hacer nuestra vuelta porque pisamos el césped y nos descalifican, o sea que voy a tener que volver a hacerlo más adelante, porque ahora mismo estoy haciendo un gameplay distinto. Queríamos también subir gameplays del Meti para suscriptores y gente que nos lo han propuesto, o sea, lo subiremos ya mismo y haremos un videoclip del game style, pero en el Black Ops 2, mucho más adelante. Solo cuando la gente veamos que tengamos 100 suscriptores empezaremos a hacer cosas así parodias, que me quedo loco, que no puedo ni hablar, tanto hablar no puedo ni respirar, madre mía. Me están llamando al teléfono, o sea, vais a escuchar una conversación entre un colega y yo. Mejor me lo quito. Luego ya le contestaremos, que estamos aquí en la partida. Bueno, a ver que no me maten, que queríamos hacer una buena racha. Y bueno, me quedaba aquí ya uno para conseguir el Lodestar y el furtivo, el helicóptero furtivo, que me he equivocado. Y bueno, seguíamos por aquí caminando para ver si veíamos alguna hormiguita. Ya teníamos el helicóptero furtivo, lo lanzábamos ahí, que fuera matando hormiguillas. Que estaba un poco ya cabreado porque no podía grabar en la sala del cine en la PlayStation. Se me cortaba lo que es el final. Siempre se nos corta el final. No sabemos el por qué. Tenemos que descubrir por qué. Y bueno, parezco ya el Mauriño con el por qué. Pues porque yo lo digo, tío. Porque yo lo digo. Y nada, aquí os iba a contar que no se había contado. Ahora íbamos a cambiar la arma y nos íbamos a poner otra vez el silenciador con la mira láser, porque la empuñadura no nos iba nada bien. Se movía mucho la arma, no era ni nada más ni nada menos como el silenciador. Aquí, como veis, hay trozos de mapas, sitios donde hay un cachito que te puedes subir y puedes ir por al lado de la pared sin que te vean. Y nada, aquí seguíamos matando, se iban todos por el lado. Aquí lo bueno era correr y esconderse, que no te vieran. Ahora íbamos por detrás de toda la base para poder pillarlos en braga a todos los Machu Picchus estos. Y nada, aquí teníamos una bandera que estaba conquistada, pero bueno, nosotros íbamos a matar.
Aquí teníamos uno que no sabíamos qué hacía ahí parado, no sé, estaría mirando ahí. Bueno, se acaba la primera ronda, nada mal, estaba muy bien hecha la primera ronda. Y bueno, íbamos ganando y ahora teníamos que hacer la segunda ronda para matar a los máximos posibles y conquistar lo máximo posible de tiempo para que nos dieran a nosotros los puntos. Aquí teníamos a todos los colegas conquistando, mira cómo se iba ahí con el bazooka detrás, no sabe nada el tío. Bueno, aquí estábamos detrás, íbamos por donde suelen venir. Aquí hay que tener mucho ojo, si te asomas muy rápido te acabarán matando, o sea, asómate lo mínimo posible. Habéis visto ese ahí en todo el medio, pues, ¿cómo no te van a matar, chicos? No eres transparente, ¿sabes? La carne de burro no es transparente, como dice mi madre. Y bueno, saltamos por aquí donde saltaba aquel otro notas. Aquí teníamos uno en la ventana que estaba disparando franquero, pero bueno, tantos ahí campeando en las ventanas en esta partida de raid, no mola nada, pero bueno, yo seguía matándolos, yo seguía buscándolos, que me digan a mí que soy un campero, como me dijeron ayer por la noche. Dijeron que yo campeaba, por favor, mirad nuestras partidas, entonces veréis que no campeamos, no nos gusta campear. Y aquí nos mataban cuando veníamos por el sitio ese escondido detrás de la casa. Nos metía un balazo. Bueno, aquí metíamos un Lodestar, el primer Lodestar que teníamos. Mucho más para adelante conseguíamos uno. Y otra cosa que se me iba a olvidar, que os quería comentar. Tengo que decir que, a ver, están muy bien las rachas, pero es un poco putadón que tengas que conseguir matar 15 personas para conseguir un Lodestar. Es que 15 personas sin que te maten es complicado, ¿sabes? Pero bueno, se podía ir haciendo. Ese es el fallo que han hecho en este Call of, que han puesto demasiadas bajas para conseguir una racha, o sea que se han flipado un poco, solamente los cracks pueden hacerlo. Y bueno, aquí seguíamos matando a lo que son los contrarios. Aquí teníamos a otro, no sabía qué hacía, aquí otro, estaban todos parados ahí. Aquí teníamos otro, este es un buen sitio para quedarse y vienen todos los malos. Este es el mejor sitio donde te puedes poner, que no mucha gente lo sabe. Te agachas ahí y bueno, aquí estamos en la base del otro, de los malos. Aquí lo mismo te digo, no te asomes mucho porque acabas muerto y una vez que veas que te dan una bala, sal corriendo y mira, te seguirá, tú lo vuelves a buscar y ya está, el tío va todo emperrado en quiero matarlo, quiero matarlo, quiero matarlo, que lo he visto, le he dado, pues eso es lo que le pasa. Aquí pasaba otro corriendo que no me veía, no sé qué tiene la gente jugando al Call of Duty que pasa corriendo y no te ven y los tienes al lado. Aquí tienes a otro agachado. Salía un compañero nuestro, nos hacía de escudo, hemos triunfado. Y bueno, tirábamos un helicóptero furtivo para ver a las hormiguitas y poder ir a buscarlos rápido. Sí que tengo que decir que yo miro el mapa de vez en cuando y así sacarme las buenas rachas, porque si no, no se puede hacer nada. Aquí teníamos otro corriendo, como veis, la gente corre sin mirar a los lados. Van a lo que van y eso no es nada bueno, pero bueno. Y bueno, deciros que tenemos pensado subir algunos vídeos del meeting y si vemos que tiene fans, pues subiremos mucho más. Espero que os haya gustado todos los gameplays que subo en el canal. Ya os tengo que deciros que tenemos Twitter, 6mbm9, para todo el que quiera seguirnos y saber qué vamos a colgar y todo lo que quieran saber de la PlayStation 3, lo sabemos, aquí lo tenemos todos nosotros. Y nada, que decir que no haya dicho ya que por favor, a ver si el Willy Rex o alguno de estos quieren jugar con nosotros, que también tenemos la Xbox, lo que ahora mismo estamos siempre en PlayStation porque, no sé, mira, el mando es mucho más fácil de coger y mucho más manejable para nosotros. A lo mejor para ellos les gusta más el otro mando que tiene botones ahí a mansalva, pero bueno. Y bueno, se estaba acabando la partida y qué quería deciros, se acaba el último Lodestar y se acaba la partida. Y con esto os voy a dejar. Bienvenidos, espero que os gusten nuestros gameplays y muy buenas noches, SBI y MBM.